Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, aquí un Rare Game, el episodio 14 de la serie de Resident Evil 7. Vamos a continuar, dejamos el episodio 13, ¿vale? Que lo que tenemos que hacer es una cosa y creo que he cometido el error, ¿vale? Acordaros que tuvimos que entrar aquí, ¿vale? Y hacer lo mismo que en el episodio 11, creo que fue. Que es lo de el... se llama no sé qué del cumpleaños, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es irnos de aquí, ¿vale? Porque el tío este nos ha encerrado, ¿vale? Entonces lo que no tiene que volver a pasar es que esa tarta, que cuando pongamos la tarta de ahí, como en el episodio anterior, explote y cree fuego. ¿Y qué pasa? Pues que un Real está en un modo que ya sabéis, nervioso. ¿Y por qué se crea aquí fuego? Pues muy fácil, porque quitamos esto de aquí. Esto de aquí, ¿vale? Es la manivela que le damos al payaso, ¿vale? Para que gire, ¿vale? Y nos escriba en la mano la palabra loser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy fácil. Cuando he cortado el vídeo, ha sido cuando digo, me cago en la hostia, pero de alguna manera tiene que ser. Y claro, ¿y qué es lo que cuando se escampa todo el fuego por culpa del aceite o lo que tenga esto? Que no sé lo que será, ¿vale? Nosotros vamos a quitar esto, por si acaso. Creo que es así, ¿vale? Espero que vaya todo bien, porque creo que va a ser eso. Entonces lo que tenemos que hacer es muy fácil. Es coger, volver lo que es hacer esto de aquí, ¿vale? Quemar la cuerdecita esta, ¿vale? Quemamos la cuerda y como ya sabemos, venga, como ya sabemos que la puerta está de aquí, la contraseña es loser, que nos la escribe el payaso, ¿vale? Pues no nos va a hacer falta nada más, creo yo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es coger de aquí la manivela para apagar el agua. A ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Espero que sea así, ¿eh? Espero que esté en lo correcto, como en la válvula. ¿Vale? Y ya solamente coger y poner esto aquí. A ver. Venga, vamos a poner la válvula. Venga, sin ir al payaso, sin nada, ¿eh? Claro, porque si no, es que de alguna manera tiene que hacer que no nos haga fuego. Vale. Venga, crea fuego aquí de nuevo. Vale, ahora se apaga todo, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a poner la vela. Y no hemos quitado nada, ¿eh? Espero, porque cuando, fijaros que cuando lo mataron en el episodio anterior se crea todo el suelo de fuego. Vale. Vale, ¿veis? Ya está, perfecto. ¡Hijo de puta! ¡Tendrías que haber muerto! ¡Ojo! A ver. Ponla ahí. La bomba, vamos. Venga, me tiro la bomba de relojería y todo el tío, ¿eh? Venga, vamos. Vamos por atrás. Venga, que explote, que explote. Ahí veis cómo explota. Vale. Ya lo sabéis, ¿eh? Cuando lo juguéis, pues no cometáis el mismo error que he cometido yo. Muchos de vosotros me habéis dicho, oye, Unreal, se te da mal lo que es los puzzles. Joder, es que dan... Va. Vale. Se supone que esto era para ti, maldita sea. Vale, jódete, gilipollas. Venga. ¿Algo más que coger? Vale, creo que de aquí no tengo que coger nada más, ¿eh? Ni el dedo, ni nada, ¿eh? A ver, ¿me tengo que ir para atrás? Vale, no me abre la puerta, ¿no? El cabrón este no me quiere abrir la puerta, ¿no? Ah, sí que me la abre, sí que me la abre. Venga. Podemos a cogerlo todo. Vale, ¿qué es? La, a ver, a ver, a ver, la pólvora. A ver, coge la pólvora y hierba. Coge la munición, coge las monedas. Cogemos el agente separador, no. Cinta de vídeo tampoco. El lanzagranadas tampoco. Pistola G17, escopeta. Lanzallamas. Algo más, algo más, algo más, algo más, algo más. Llave de escorpión, no. Pues creo que ya lo tenemos todo, ¿eh? A ver. O nos queda algo. Creo que nos queda algo, ¿eh? Esperaros un momento. Para aquí veis cómo nos queda el brazo, la hierba, suplementos, munición, moneda de instinto, medicamento, medicamento y cuchillo. Vale, y ahora, ¿qué hacemos? No nos cabe nada más, en serio. Vamos a dejar la hierba ahí, ¿eh? Porque el cuchillo lo tenemos que llevar, por si acaso. Algo, por lo menos que no nos quedemos con las manos vacías, ¿sabéis? No, 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 no. A ver, suplementos. Vamos a cogerlo. Y el cuchillo también. A ver, a ver. Vale, 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 vale. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomarnos lo que son los suplementos. A ver si vemos algo por aquí. No, a ver. No me puedo tomar los suplementos, tío. Ah, vale, lo tengo que crear con esto. Vale, no tengo para crearlo, ¿no?
A ver, la pistola, tío. Vamos a coger la pistola, no sea cosa que... Vale, por aquí nada. Vale, joder, la sillita, Vale, él nos ve desde aquí, el cabroncete, Vale, cabeza de serie. Vale. Tenemos que dejar esto corriendo. Vamos, corre, Ethan. Tenemos que dejar corriendo. A ver, esto es ahí, ¿no? Vale, venga, déjalo allí. Porque ahora no me deja salir, o sí me deja salir. Sí que me deja salir, ¿no? Venga, deja lo que sea, tío. Deja las monedas estas. O dejamos, no, vamos a dejar esto, ¿vale? Vamos a dejarlo, coge las monedas. Que las monedas nos sirven. Venga, hostia, tío. Vale, joder. Qué palpito me ha dado en el corazón, increíble. Venga, vamos. Venga, tenemos que coger. Ojo, otra vez la silla, girando, ya está bien, no giren más. Vale, vamos a cogerlo. Espero que no sea de mentira, ¿no? Vale, cabeza, pues ya tenemos la cabeza. Crea el suero, ya podemos crear el suero, Vale, email, en serio, un real, tío. Es que, chavales, lo siento, pero es que estoy muy tenso. Entonces no me paro a fijarme en las cosas, ¿vale? Tenía un desoído para atrás. A ver. Vale, ahí están Zoe. Mía. Y Mía, ¿vale? ¡Mía! Está viva. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero. Fuera de la habitación. Rápido. Vale, no me fío nada. Vaya, vaya. Ethan. Joder, otra vez el loco este, tío. ¿A ti? ¿Quién había muerto? Dice. Pues venga, vamos a verlo, vamos a intentarlo. Supongo que no está en tus planes. Si me ve que estoy muerto. Acordaros, como siempre digo, debajo de la descripción están mis redes sociales. Me podéis seguir por ahí. A todas las redes sociales, Instagram y todo. Tengo Instagram, por si la gente no lo sepa. Y podéis pasaros por las series que he subido hace, pues, cuando empecé con YouTube, que hay muy buenas series. Vale, las tenéis debajo de la descripción, como siempre. Vale, a ver, el mapa este. Mapa de sala de pruebas. Vale, podemos guardar, venga, perfecto. Vamos a guardar, Venga, a ver cuál guardamos en este mismo. Venga, en este mismo, vamos a guardar en este. No, ¿cómo que no? Es que estoy nervioso. Estoy muy nervioso. Joder, es que el juego este me hace, pues, no sé. No sentarme, no quedarme. Ya lo digo, como lo veis, siempre lo habéis visto, que me pongo muy nervioso. A ver, algo que me puede dejar. A ver, por ahí no puedo salir, tío, o sí que puedo salir. Venga, vamos, algo más. A ver, sala de... vale. Vale, queda la sala de embarcadero, ¿no? Vale, vamos a salir de aquí, tío. No hay nada, en serio. Vale. Vamos allá. Vale, más pruebas, tío. A ver, munición de escopeta. No tengo espacio, venga, ya empieza. Ya empezamos con el espacio de los cojones. Ya empezamos. Es que necesito... A ver, esto, pólvora que puedo usar para crear balas. Vale, fuera, tío, fuera, porque necesito... Necesito las balas de escopeta sí o sí, Carga... Venga, cargamos la escopeta. Vale, por lo menos tener un poquito de todo, Venga, a ver esto aquí que hay. Munición... No tengo espacio tampoco para munición de pistola. En serio, tío. Es que no tengo espacio para nada, Pues mira, nos vamos a quedar, pues, cortitos. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vale, coger la manivela. ¿En serio, tío? Pues vamos a ver dónde cojo la... Por dónde voy a poner la manivela. Porque sitio con lo que es sitio no nos queda para nada, A ver, lo que no voy a dejar es las monedas, tío. Dejo las monedas y se acabó, Vale, manivela, cógela. Vale, coge la manivela y... A ver, un momento. La munición es sagrada. Así que la munición no va a hacer falta. ¿Qué podemos dejar? Mira, el cuchillo lo podemos dejar. Venga, vamos a dejar el cuchillo por si acaso, tío. Venga, deja el cuchillo y mira, a puñetazos nos liamos aquí si hay alguien. Y ya está, otro nos queda. Por favor, Capcom, me gustaría que el próximo Resident Evil hiciera más sitio en el inventario. No me basta con las mochilas, así de claro. Venga, vamos, sube. Perfecto. Venga, la cogemos. Venga, vámonos. Ya voy, Mía. Pues yo de Mía no me fío, tío. ¿Qué queréis que os diga? De Mía no me fío. No sé vosotros si os fiáis, Dejadmelo en los comentarios. Pero de Zoe, pues así. La verdad que no sé si fiarme aquí de la gente, Pero vamos, ¿cómo está esto, no? Increíble, tío. La verdad que no sé si fiarme por ahí. Joder. Venga, vámonos por aquí a ver lo que hay. Esa casa, tío. Esa casa que hay ahí, tío. En esa casa.
A ver. Bueno, esa cosa que haya. A ver, ojo, otra vez, tío. No, pero... Vale. Vale, fluido, munición. Vale, no te... ya empezamos. No tengo espacio. Venga, no tengo espacio. Mira, me tendré que tomar, tío. ¿En serio me tendré que tomar algo de esto, tío? Venga, tómate esto y ya está. Porque es que no nos queda espacio. Es que no me queda otra, tío. Fluido químico. Vamos a ver lo que podemos hacer con el fluido químico. ¿Qué podemos hacer con ese fluido químico? A ver qué nos queda de granada. Vale, lanzallamas nos queda. Pues no sé qué combinar, tío. No sé qué combinar, Venga, vamos a... Me he quedado igual. Me he quedado igual. Vale, munición de pistola. No tengo sitio. No tengo sitio. ¿Por qué, tío? ¿Por qué me haces esto, tío? No tengo sitio, tío. Ya tengo 38, No sé si es suficiente. Vamos, otra vez volvemos a otra casa. La verdad que no me gustaría volver a ninguna casa, A ver. Munición de pistola. ¡Hala! Y no tenemos nada. Vale, vamos a poner la manivela. Venga, vamos a poner la manivela aquí. Es que, tío, no sé por qué no me pueden tener sitio. Es que no tengo sitio ni para respirar, tío, en serio. Algo que podamos estirar. ¿Qué podemos tirar por aquí, tío? Es que no sé, esto no lo pienso tirar, tío. Munición, nada, nada. Yo no pienso tirar eso, tío. Ni de coña pienso tirar. ¡Hostia, tío! ¡Qué puto susto! A ver. Venga, vete ya, tomas por saco. ¿Ya o no ya? Venga, en la cabeza. ¡Joder! ¿Qué hago con tu madre? Por no decir otra cosa. Vale, ahí vienen dos más. ¿En serio, tío? A ver, por la derecha no viene nadie. En la cabeza, acordaros, en la cabeza siempre. ¡Joder! Acordaros siempre en la cabeza, Venga, ¿no estáis? ¿No os levantáis? Venga, vamos a quemarnos un poquito. A ver si así ya sobra. Venga, venga, adiós. Venga, vamos a coger a este también. Y... ¡Hostia, que fallo! ¡Hostia, que fallo! Venga. Ahora sí, ¿Qué se siente al tener una bala en tu cabeza de escopeta? Vale. Van a venir más. Joder. Ya, Unreal, no te asustas. Unreal, hombre. Otro, venga, no me has asustado, chaval. Venga, hoy manda Inabo. Venga, vamos. Joder, quítate del medio, gilipollas. Perdón por las palabras, pero bueno. Estoy en... ¡Hostia, otro! ¿En serio? ¿Tú sabes lo que se hace hoy? Morir, cabronazo. Joder. ¿Otra vez sigue vivo? Venga, adiós. Venga, ¿alguien más? No, no me dais por detrás, ¿no? Venga. Vale. Vale, tenemos aquí para guardar. Vale, munición. Vale, hostia. Hostia. Vale, vale. Eso es el lanzagranadas, A ver, pólvora. Pero si no tengo sitio, tío. Si no tengo sitio. No tengo sitio. No tengo sitio, tío. No tengo sitio ni escopeta. Venga, en serio, tío. A ver, algo hay que dejar, tío. Ya, porque... Algo hay que dejar, porque si no, las hierbas se van a quedar ahí. Y la moneda no, porque esta moneda distinto, ¿vale? Nos dice abajo, se dice que esta moneda tiene un efecto especial en quien la lleva. Esta mejora tu instinto de combate. Pues bueno, vamos a llevarla, tenemos que llevar sí o sí, Así que, algo más que podamos dejar. Venga, a ver, espérate, vamos a coger esto. Y así la cargo, ¿vale? Vale, 10 balas de escopeta, perfecto. Pues me viene de categoría, Así de claro, esto lo puedo coger... A ver, deja la manivela ya. Vale, nada. Deja la manivela. A ver, a ver. Lanzagranadas. A ver, un momento, un momento, un momento. Vale, munición de 4. Vale, esta para allá. Vale, perfecto. A ver ahora. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, podemos cargar esto por aquí. Vale, estimulantes. A ver, vamos un momento a ver qué podemos dejar. Vamos a coger los estimulantes. Los estimulantes no tenemos, pues lo que es. A ver, ven para acá, ven para acá. Munición de lanzallamas, cógelo. Sí o sí, algo más. Pólvora, pues mira. Vamos a cogerlo todo y nos lo guardamos. Ya que estamos aquí, lo guardamos, ¿vale? Venga, coge la pólvora. Por si tenemos que fabricar... Venga, coge la pólvora, nena.
Vamos, vamos, medicamento normal, perfecto. Vamos a guardar la partida, ¿vale? No sea cosa que pasen cosas extrañas y mira, y se joda. Así que ya no me podéis decir, un real, es que no te has parado a guardar. Un real ya se ha parado a guardar. Así que podéis estar tranquilitos viendo el vídeo, echaditos donde estéis echados, sentados, en vuestro trabajo, donde queráis. A ver, ven para acá. Aquí tengo munición, ¿eh? Ah, munición de lanzallamas. Vale, perfecto. Yo creo que estoy así un poquito más suelto porque veo que tengo munición y todo eso, ¿eh? Y no sé, eso me hace estar más, pues más contento y no tener tanto miedo, la verdad. Pero espero que os esté gustando, ¿vale? Vale, Zoe, por fin te veo. Mía, no me fío de ti, nada. Así que te voy a dejar, que por tu culpa estoy aquí. Desgraciada. Vale, vamos a hablar primero con Zoe. Zoe, yo... Ahora no, no nos queda tiempo. ¿Tienes ambos ingredientes? Toma, hay para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido. Mi padre y Lucas no están... ¿Su padre está vivo? Ya viene. Papá está cerca. Bien, basta para dos. Vale, no me digas que su padre ya está aquí de nuevo. Vale, mira la mochila. Coge la mochila, Izan. Vale, esa mochila tengo... creo que es para aumentar el sitio. Hay una... Gracias, Capcom. Iremos por el patio. Mira, te voy a dejar ahí, hija mía. No llegaremos lejos sin el suelo. Lo siento. ¿Ya la has hecho? ¡Madre mía! Venga, cógelo. Uno es mío. ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¡Entran en casa! ¿Qué es esto, tío? ¿Tú quién eres? ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Te calles ya, imbécil! ¡Joder! ¡No, vale, 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 vale! ¡Ojo! Vale, a ver un momento. ¡Ya está bien, Jack! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! A ver. Vale, a ver. Vale, munición de pistola. Vale. Ven aquí, que te voy a dar candela, nena. Aprieto, pues come. Que te voy a dar. ¡Joder! ¿Dónde le tengo que dar? ¿Otra cabeza? Venga. ¡Ojo, que me caigo! ¡Joder, qué susto, tío! Carga. Vale, vale, vale. Aquí tengo más espacio, ¿no? ¿Eso qué es, tío? ¡Qué asco! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué familia, tío! ¿En serio? ¿Esto qué es, tío? Madre mía, qué bicharraco, ¿no? Vale, ¿me puedo escapar o qué? A ver. No he cogido la maleta, tío. Margaret, Margaret, ¿qué coño, Margaret? Suéltate. ¿Qué coño, Margaret? Margaret me la cargué. Le cogí el potorro y se lo dejé quemado por un tiempo. Espero que tampoco esté viva. Vale, a ver, vale, más munición. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder, otra vez me pega, tío. No, no, Venga, cúrate. Cúrate, Ethan. Joder, te ha matado, ¿no? Sube para arriba ya. Sube para arriba. Sube para arriba. Joder, tío, ¿le tengo que dar en las cabezas o algo o qué? A ver. A ver, tío, ¿esto qué es? Vale, a ver. Vale, perfecto. A ver, la escopeta la tengo con 23 de bala, ¿vale? A ver, ¿hay alguna bala por ahí o qué? Joder, Izan, sí que tiene huevos, tío. Pobrecito, dice. Vale, ahí, ahí que hay, tío. Vale, 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 a ver, a ver, a ver. No te caigas, no te caigas, no te caigas, vámonos. ¿Puedo irme por ahí o no? No, no puedo irme, no puedo irme. ¡Ojo! Vale, a ver, espero que no me dé. No deberías haber venido, chico. ¿Que no debería haber venido? Vale, perfecto, no me da, ¿no? ¡Hola! No vas a salir. Hostia, tío, ahora sí que me ha dado, Ahora sí que me ha dado.
Cúrate, te voy a quemar, ven para acá. Venga, va. Venga. Vamos, que te quemo. Venga. Joder, ¿qué pasa, tío? A ver. ¿No tengo que quemarlo o qué? Joder. Vámonos, vámonos, vámonos. Joder, tío, que me estoy poniendo nervioso. Venga, vámonos. Vale, cúrate, muy bien, Izar. Vámonos por abajo. A ver si por abajo me tengo que ir por algún sitio. Allí hay como una puerta, ¿no? Venga. Que te calles tu familia. Tú no tienes familia, hijo mío. Estáis locos. Vale, a ver si hay algo por aquí. Vale. Vale, por aquí no me tengo que ir, ¿no? Tío, por ahí no. Nada, nada, nada. Vale, por aquí nada. Que te calles, imbécil. Estás loco, tío. Vale, a ver qué hay aquí. Vale, medicamento, perfecto. Vale, a ver. ¿Te tengo que destrozar los tojos estos o qué? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Vale, uno menos. ¿Ahora qué, papi? Vale, venga. Ven. Soy Ethan. Sí, Ethan ha vuelto. ¿Cómo? Soy Ethan. Ethan va a acabar con tu familia, chaval. Venga, a tomar por saco. Ethan. Me llamo Ethan. Supongo que mi vida no vale una mierda, la tuya, gilipollas. Venga, sube para arriba. ¿Esto qué es, tío? Que me pegan las escaleras. Espero que no me ahogue, ¿eh? Ojo. Espérate que me cure, corro un poquito, Ethan. Estate quieto, no me estoy quieto. Imbécil. Ahí queda un ojo. Ojo. Va. Corre, corre. La cola, la cola, la cola, la cola. Ojo. Vamos. Vamos. No te subas para arriba, gilipollas. A ver, esta escopeta es la hostia, Joder, es como una cola rara, tío. Como si fuera una serpiente. ¿Me vas a pegar desde arriba? No, no. Venga, baja, te espero abajo. Te espero abajo, papi. Ahora no. Venga, hombre. Ah, tío, sube, baja para abajo. ¿Dónde está esa cola? Vale, a ver, a ver, a ver. Vamos. A ver, ahora. Venga. Adiós, chaval. Ahí queda otra, ¿no? Vale, a ver, a ver, a ver. Subimos para arriba. Sube, Ethan, sube, vamos, chavales. Estamos ahí ya, Vale, ahora, ahora cuando subo. No, no tengo miedo, no tengo miedo, ya no tengo miedo. Joder, me queda la cola, tío, me queda la cola. A ver, a ver. Joder. A ver, a ver, a ver. Joder. Carga. Vamos. Vamos. Mira cómo se sube, tío. Mira cómo se escapa. Ahora, ahora quién es el que tiene miedo, ¿Ahora quién? ¡Vámonos! ¿Que no? Hasta el primer momento, en un minuto que nací, estoy súper contento, chaval. A ver, joder. Vale, adiós, ¿no? Vale, vámonos. Vale, ya está, ¿no? ¿Qué hace, tío? Venga, vale. Se va, se va, se va, vale. Pero, ojo, que me coge. Ojo. Venga, que te he dejado el ojo tuerto. Venga. Venga, ya está, ¿no? Vale, ya está. Abridme la puerta, por favor. Ya, no me queda nada más que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Joder, hostia, tío, menos mal. Ethan, por aquí. Venga. Joder, ¿en serio? ¿Por qué, tío? Joder, puto susto, tío. Venga. Vamos.
Es inyectado, ¿no? Vale, se le ha inyectado el suelo, va a ver, va a ver muy bien, ¿eh? Vale, mirad el suelo. Hostia, qué guapo, tío. ¿Estás bien? Sí, Zoe, sí, estoy bien, hija. Vamos, Mia nos espera. Venga, vámonos. Vale, vamos, Ethan. Joder. Joder, que... Vamos, vamos, chavales. ¿Qué os ha parecido, Joder, la... no me fío nada de Mia, tío. Nada, nada, nada. Tuve que usar uno. Solo nos queda el otro. ¿A quién se lo dará, Zoe o a Mia, tío? Solo queda uno. No puede quedar uno. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Me vas a dar a elegir? Hostia, ¿curar a Mia o curar a Zoe? ¿Qué hago, tío? ¿Curo a Mia o curo a Zoe? Es que la Mia me la ha jugado, Voy a curar a Zoe. Venga, Zoe. Lo siento, de veras. Tú has sido lo que me has traído hasta aquí y te quedas aquí. Y luego vendré a por ti. Vete. No quiero irlo. ¡Fuera los dos! ¡Fuera! Mi sitio está aquí, con ella. No seas idiota. No lo olvides. Tengo algo pendiente. Vale, mi sitio está aquí, con ella. Pues adiós. Venga, que me voy con Zoe. Quédate aquí con tu familia, hija. Ahora me quedo con esta, me la tiro a esta y somos novios y a ti te olvido. Despídete, adiós. Adiós, Mia, adiós, sí, adiós, Mia. Zoe, espero que no me la juegues, hija mía, que me fío de ti, Enviaré ayuda. Pero es que Zoe se lo merece, sí o no, ella nos ha ayudado a llegar hasta aquí, Y Mia nos trajo aquí con una trampa. Bueno, que no fuera trampa, eso es lo que tuve, lo que tiene ella. Pero es que ella es maligna, tío, ya lo habéis visto. Me ha clavado cuchillos, tío. Joder. Espero la verdad que no pase nada, Por favor que no pase nada, chavales. Dejadme en los comentarios saber lo que pensáis, Gracias. No puedo creer que me eligieras. Sí, me fío de Zoe, tío, me fío de ser. Condiciones de venir. Pero puede que salgamos de aquí con vida. Supongo. Hombre, espero que salir con vida, Quiero saber de qué va todo esto. Empezando por Mia. Mia vino aquí con Evelyn. Así empezó. Vale, ya lo sabemos, Evelyn. Pues Evelyn ya me la jugó en el episodio 10, Sabía que Mia ocultaba. ¿Veis? Creo que he elegido bien, Creo que he elegido bien, Joder, ¿eso qué es, tío? Allí. El barco en el que vinieron Mia y Evelyn. ¿Cómo? ¿Vinieron en eso? ¿Eso qué es, tío? ¿Un barco? Vamos a verlo. No voy a volver allí. Quiero saber qué tramaba Mia. No, 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 Ethan, tío, vámonos, tío. Es ella. Evelyn no quiere que nos vayamos. Evelyn, no me jodas, Evelyn. No, no, Eve. Por favor, Eve. ¿En serio? Zoe. ¡Zoe! ¡No me jodas, tío! ¿Qué coño? ¿Pero qué es esto, tío? Pero si la he pinchado, vamos. Bueno, pues por lo menos creo que hemos elegido bien, entonces. Porque ya por lo menos he dicho que de aquí vinieron y tal. Joder, no me jodas que aún hay más, tío. ¿En serio, tío? Mamá. ¿Cómo que mamá? Por aquí. ¿Por aquí? Evelyn, hija mía, no quiero saber nada de ti. No quiero saber nada, en serio, tío. Ethan le está echando cojones, hay que decirlo todo. Vale, ¿soy Mia ahora? ¿Qué me dices, tío? Vale, ¿hay algún sitio para guardar? ¿Cómo? Vale, trofeo ganado, no mires atrás. Vale, pues bueno, vamos a hacer una cosa. Creo que vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Hey! ¡Que esto aún no ha acabado! ¿Esto qué es? Esto es una improvisación para todo el mundo. Venga, espérate y no te vayas. Te tengo que decir una cosa. Si te ha gustado el vídeo, ¿a qué esperas? Dale al like. Si no te ha gustado, a dislike.
También lo puedes compartir por donde tú quieras. Y por una última cosa que no se te olvide: si no estás suscrito al canal, te tienes que suscribir. Es muy fácil, abajo pone suscribir. Activa la campana. ¿Y qué pasará cuando actives la campana? Que cuando subo un vídeo te avisará. Acuérdate, dale like, dale like. Acuérdate, dale like, dale like. Acuérdate, dale like, dale like. Acuérdate, dale like, dale like.